Quítale poder a todo lo que te perturba, a todo lo que te hace daño. Y recuerda que si no existe en tu alma, en tu mente, tampoco existirá en tu vida. Namasté. Hoy entramos llamada con nuestra querida maestra Victoria de Los Ángeles para poder entrar llamadas. Así que puede llamar. Namasté, maestra. Namasté. Bienvenida, ¿qué tal? Maestra Nube. Un placer. Igualmente. Estamos aquí en directo. Hoy es un día magnífico. Es un día de agradecimientos. Y oye, me gustaría que hicieras un agradecimiento. Venga, tú primera. Bueno, lo voy a hacer yo. Bueno, a ver. Venga, yo. Bueno, te oye, dejo. Oye, que soy como una niña pequeña no. a veces. Hoy agradezco que tú, que me estás viendo, que me estás escuchando, puedas estar ahí, porque sin ti yo no soy nada, porque me encanta. ¿Sabes por qué? Porque mi misión aquí en la Tierra he venido para poder ayudarte. Por eso mi agradecimiento es de que estés ahora aquí. Gracias. Maestra. Yo agradezco todo el amor que tengo en mí y os lo envío a todos vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues si queréis, hay llamadas. Recordar que si no podéis entrar en la llamada porque son muchas y hay un tiempo limitado, recuerda de que, bueno, puedes enviar un WhatsApp que es totalmente gratuito a Victoria de Los Ángeles o a mí misma, totalmente gratuito. Con tu nombre, no hace falta apellido, tu fecha de nacimiento y sobre todo, porque muchas veces me enviáis un WhatsApp y decís hola, hola, y así durante días y después me decís, no me contestas. Bueno, tu nombre, tu fecha de nacimiento y recuerda, escúchame, ¿qué te preocupa y en qué puedo ayudarte? Porque si no, así de esta forma, si tú me dices, ¿qué te está preocupando? Bueno, pues en el amor, en, yo qué sé, en el trabajo, o por un hijo, o por un padre. Entonces, yo voy directamente a mirar el pasado, el presente, para guiar el futuro, para que puedan haber cambios siempre a positivos, a través de nuestros guías espirituales, tanto el de Victoria de Los Ángeles, como una servidora en Nube de María. Bueno, creo que hay entradas, maestra, dice. Sí, hay llamadas. Hola. ¿Hola? Bueno, pues parece que no, que todavía no hay llamada. No se había aparecido. Bueno, ya en un principio, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que el quitar el poder a todo esto que nos angustia, a esa ira que tenemos contra a alguna persona, a lo que sea, si estamos todo el rato pensando en ello, al final nos enferma nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, que todo va en unión y al final hay un desequilibrio. Igual te puede ir muy bien, yo qué sé, los negocios, pero a lo mejor en el amor no, o a lo mejor tienes alejados a tus hijos, o a lo mejor no duermes bien, o a lo mejor tienes ansiedad. Entonces es porque hay un desequilibrio. Tu mente va por un lado, tu cuerpo por otro y tu espíritu por otro. Y eso no puede ser. Siempre tiene que ir en unión. Ahora dicen que sí que hay llamada. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿qué es para mí? Hola. Sí, hola. ¿Cómo te llamas? Buenas. María Ángeles. Buenas noches, cariño. Buenas noches, María Ángeles. ¿En qué Buenas podemos noches. Ayudarte? Bueno, pues yo tengo una serie de problemas como aumentado y pues nada, no duermo bien porque tengo un problema con los vecinos en mi casa y estoy de juicio, pero llevo ya 2 años y el juicio no llega nunca y quisieran de la casa y me tienen como... Que estás con una angustia interior de que todo no, sí. no funciona, ¿verdad, cariño? Sí, porque la casa no me sale en compradores y falta. O sea, que miremos tu casa, que por qué no sale, o sea, que la tienes en venta, la casa. Sí. Y no te salen compradores, ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, y tú no estás bien, entonces quizás que miremos las energías de tu casa, cerrarás los ojos,
vas a visualizar sin moverte ahí con los ojos cerrados, visualiza tu casa, si tiene pues una terracita, si tiene lo que sea, el baño, todo, visualízalo todo, porque mientras tú lo estás visualizando, nuestros guías van hacia tu casa para poder ver qué está ocurriendo allí, por qué no duermes, has dicho, por qué no descansas, por qué estás mal, por qué todo no te funciona, por qué no puedes vender tu casa. Vamos a mirar qué hay, ¿vale, cariño mío? No te preocupes, porque vamos a verlo todos a través de nuestros guías. Al fin y al cabo, el don que podemos llegar a tener yo a través de mi guía espiritual, que es mi bisabuelo Jordi, pues ahora está en tu casa, así que vas a notar este abrazo espiritual. Quizás estés notando como un calor interior, ¿verdad? Pero no te preocupes porque te está poniendo muchísima energía para que cojas muchas fuerzas y tires tu vida hacia adelante, que hace muchos años que estás derrotada. Muchos. ¿Vale? Y vamos a mirar por qué estás derrotada. ¿Qué es lo que no te deja vivir, cariño? Pero no te preocupes que la maestra Victoria de los Ángeles, con su guía espiritual y además con esa esfera de ónix que tiene, que lo ve todo. No hay nada, no hay nada que se deje en el tintero, maestra. Vale. Mira, María Ángeles, mientras hablabas con la maestra Nube, te he ido visualizando y conectando con tus energías y las energías de tu casa. Sí. Lo que estoy visualizando, que en tu casa hay una maldición. Se han cortado todos los caminos. Y es debido de que veo una mujer que desde hace mucho tiempo te tiene muchos celos, es un familiar tuyo y hace todo lo posible para que no haya esa venta de la casa, para que tú y tu familia no seáis felices. Sí. Y veo que como un huerto, estoy visualizando como un huerto donde han hecho un enterramiento. Veo un pájaro que lo han enterrado y le han hecho un trabajo de magia negra. Bueno, también estoy... Pero, ¿el qué? Que sí, pero ¿qué se puede hacer? Sí, estamos mirando. Estamos mirando. Ahora nuestros guías están allí, estamos en trance mirando todas las energías de tu casa para poder verlo al 100%, qué está ocurriendo, quién lo ha hecho y cómo cortar todas estas energías para que tú puedas vender tu casa. Hay muchas personas que no pueden vender su casa porque hay que ir a mirarlo. Cada caso es diferente. Algunas personas, porque a lo mejor ni siquiera lo han puesto en una agencia, otras personas, porque normalmente se tiene que sanar la casa para las personas que entren, pues no tener esa energía positiva y ganas de quedarse, y otras vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está mirando la maestra. Y lo que no me sienta muy bien es que hayan hecho un enterramiento en tu propio huerto, tal como dice la maestra. Sí. Porque es verdad, cuando ella lo ha dicho, enseguida yo me copio, voy a mirarlo rápido con mi guía. Y luego veo espiritual que hay como una piscina y está toda llena de polvo de muerto, todo el alrededor. Porque te han hecho santería. Es santería, magia negra. Bueno, la piscina, maestra, pero es toda... Es una piscina. Tal como lo estamos viendo, está todo de polvo de muerto. Polvo de nuevo. Incluso tus propias energías que tú no estás bien. No, y es que esta persona es un familiar, es una mujer. Tú sabrás quién es. Habla un poco más alto, que no te escucho. Que es mi tía. Y aparte de tu tía... Es tu tía, madre de Dios. Aparte de tu tía, pues teniendo tías veo así, los hijos de tu tía que la apoyan. Sí, son igual de malos, sí. Son iguales, Sí, el niño y la niña, sí, que Son ya dos adultos viejos. Y te están afectando a tus energías para que no levantes cabeza ni tú, ni tu marido, ni tu hija. Hay mucha envidia, cariño. Mucha envidia. Muchos celos. Y mucha maldad ahí, Y, ellos pueden trabajarlo eso porque se unen ellos tres. Ellos tres se unen para hacerte todo el mal.
Hay mucho polvo de muerto por toda esa zona que dice la piscina es donde más, pero realmente incluso ya no es la casa para que no puedas venderla, sino que además el problema está que tú también. Entonces, falta de sueño, ansiedad, angustia, nervios. Todo eso. ¿Verdad, cariño? Desesperación. Estás atrapada. Es que la casa está totalmente enferma, ¿eh? Y vosotros cada vez os visualizo peor, ¿eh? Veo discusiones, ansiedad. Es terrible lo que hay en esta casa, ¿eh? Fatal. Oye, y es una casa muy grande, veo, ¿no? Sí. Porque, oye... Cinco dormitorios, dos cocinas... Dos cocinas, terrazas. Por eso digo... Sí. Mi guía está allí y va a cada habitación, cada de esto, y claro, cuando entra en una cocina o en un baño, piensa, bueno, pues ya está, porque las casas hay uno. Y entonces, más y más, digo... Una casa de pueblo muy linda. Hay una casa de pueblo muy grande, muy bonita, que yo te digo una cosa, mira, una vez que Victoria de Los Ángeles corte esta maldición, yo te puedo llegar a asegurar que la vendo. En un mes, mes y medio está vendida. Así que yo quiero... Ay, ¿qué quiere, hija? Y eso que llevas años para venderla, por lo que estoy visualizando. Pero te digo una cosa, ya verás tú que cambiará vuestra vida, porque también yo veo que tienes una hija, ¿no? Tienes una hija y esa hija también lo está pasando mal. Porque la chiquilla fue a oposiciones y se la estropearon las oposiciones... Y se le ha estropeado las oposiciones y todo, falta ¿verdad? De concentración. Una falta de concentración, todo. Sí. Entonces, ahora te lo va a cortar, tú tranquila. Y durante unos días vamos a ir visualizando y a distancia, como ya podemos ver, que se pueden hacer a distancia cuando siempre se tenga un guía espiritual. Pues además, yo desde nacimiento y Victoria de Los Ángeles también. Entonces... ahí el problema que está es esta persona que tú dices que es tu tía, Victoria de Los Ángeles decía que era un familiar, o sea que lo ha visto todo, entonces vive muy cerca tuyo. Vecina. Sí, al lado. Al lado, ¿ves? Y entonces te va haciendo enterramientos. Este pájaro no me ha gustado nada porque le han hecho una brujería a este pájaro y te lo han enterrado allí. En tu propio jardín, en el huerto, en donde en el huerto has dicho, ¿verdad? Un huerto, veo plantas. ¿No has visto alguna vez plumas o cosas? Porque también te lo van tirando. Sí. ¿La has visto, verdad, las plumas? Sí. Esto es porque te van tirando esta brujería continuamente. Y en la puerta de tu casa echan como un polvillo negro. Cuando barres la puerta no de tu... Sí, porque, bueno, yo lo achaco a los coches, porque como pasan los coches No son coches. Ese polvito negro... No son coches, cariño. Que cuando pasa te van tirando. Bueno, aquí solo hay una solución, que es cortarlo. Hay cuatro partes para cortar, porque no es tan fácil. Y luego yo también te aconsejaría tener una protección. Puede ser... una cruz con la medalla de San Benito. Me la van a traer de Roma, Sí, pero aunque te la traigan de Roma, el problema es que no está ritualizada para ti. Claro, tiene que estar ritualizada solo tiene para ti. Tiene que estar ritualizada por un guía espiritual. Bueno, en este caso, dos. Sí. Entonces, nosotras te vamos a regalar, por haber entrado aquí, te vamos a regalar esta cruz con la medalla de San Benito y la vamos a ritualizar durante... unos días con tu nombre y fecha de nacimiento que vas a enviar un WhatsApp a Victoria de Los Ángeles o a mí. Con tu nombre y fecha de nacimiento y el de tu hija para también protegerla. Y la vas a tener allí en la entrada de la casa. Y verás cómo se vende rápido la casa. La puerta, pero dentro. ¿El qué? Digo que la pongo en la puerta, pero dentro, ¿no? En la puerta. Exacto, de la calle, pero dentro. ¿Vale? Y entonces vas a ver que toda la energía de la casa va a ir desapareciendo poco a poco, ¿vale? Vas a ver que en muy poco tiempo lo vas a vender, vas a disfrutar de esta economía, ¿eh? Y tu hija volverá a remontar,
¿vale? Y tú también, vale. Que lo necesitáis ya hace muchos años. Maestra, y su marido, que está muy bajito de energía, sí. Tu marido, ¿eh? Sí. María Ángeles. Yo lo estaba viendo, pero no quería decir no una cosa bien, de tu marido, pobrecito. Prefiero decírtela en privado. No está bien, este ¿vale? Hombre. Tiene taquicardias, no, no ¿verdad? Bien. ¿Tu marido? Sí, está mal, sí. Estas taquicardias, cariño, es el polvo de muerto que se le está poniendo allí en todos los chakras, no le deja canalizar. Y claro, ¿me entiendes? Bueno, sí. Menos mal que esto lo vamos a cortar. La maestra Victoria de Los Ángeles, ahora me vas a cerrar los ojos y vas a visualizar a esta tía tuya y a los hijos y ella lo va a cortar en cuatro trozos, un cordón de plata que ahora mismo tiene ella y los va a cortar. Así que primero, visualiza a tu tía para que lo corte. Y repite conmigo. Corto, cancelo y disuelvo cualquier energía negativa. Cualquier energía negativa. Corto y cancelo cualquier energía negativa. Que se acerque hacia mí o a mis familiares. Yo solo permito luz. Y ahora visualízame a tu tía. Con este cordón de plata voy a hacer los cuatro trozos. Voy a cortar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ha cortado y cancelado a sus hijos, a tu tía y la maldición, que son cuatro trozos. ¿Vale? Entonces, para la protección te vamos a enviar esta cruz con la medalla de San Benito para que la pongas allí. Si alguien la quiere, porque a ti te la vamos a ritualizar con tu nombre y fecha de nacimiento y el de tu hijo, no hace falta apellido, vale. Te lo enviaremos por correos y entonces, vale. Totalmente gratuito, hasta el envío, todo. Entonces, si alguien la quisiera, por ejemplo, los que nos están viendo, que están notando energías negativas, pues peleas en la casa, cualquier cosa, ansiedad, angustia, que no puedan dormir, entonces la pueden pedir a Victoria de Los Ángeles o a mí, la ritualizamos y personalizamos para cada persona. Y entonces nos envían un WhatsApp o llaman por teléfono y les daremos la información. Cariño, vale. Pero a ti te la vamos a regalar, ¿vale, cariño? Vale, entonces tengo que mandar un WhatsApp. Sí, sí. Se lo envías a Victoria de Los Ángeles y entonces, o a mí, y entonces nos das también la dirección para poder enviar. Y ya verás como en menos de un mes tu vida ha cambiado, vale. Cariño. Vale. Y me alegraré mucho y que un día entres aquí, si puedes, porque hay tantas llamadas, ¿verdad? Y nos cuentes lo feliz que eres, porque te lo mereces. Porque esa negatividad quiere acabar con todos. Ya llevas muchos años sufriendo, María Ángeles. Mucho. Esto se tiene que acabar ya, ¿eh? Lleva 12 años, sí. Sí, y hay un... Hay, esa alma que hay, que es como un bebé. Estamos viendo un alma que es un bebé, que es... ahí que no ha pasado al plano espiritual. ¿Has perdido algún hijo? No. Pues hay allí un alma. Vamos a ver. Cuando tiene una hija. Es un hermano tuyo, me está diciendo, ¿verdad, maestra? Un sí, chico. Ve un hombre. Mi madre tampoco tuvo aborto. Tuvo, sí, tuvo uno. Un niño. Tuvo uno y era muy jovencita. Era muy jovencita. Pregúntaselo. Un niño, cariño. A veces estas cosas no se cuentan. Bueno, pues bueno, a veces las mujeres, oye, te quedas, a lo mejor pues estás de un par de meses o lo que sea y te ha venido el periodo y piensas, ni te enteras. Bueno, pues a lo mejor ni te enteras, pero te puedo asegurar, pregúntaselo a tu mamá. Era muy jovencita, muy jovencita era. Y entonces vamos a llevarlo al plano espiritual porque no es bueno... Cuando uno ha tenido una interrupción de embarazo, el alma, aunque sea de un mes embarazada, el alma
queda atrapada aquí al plano terrenal, no puede ir al plano espiritual. Por eso hay que hacer una purificación, ponerle un nombre para poderlo elevarlo y llevarlo al plano espiritual. Así que cierra los ojos y ponle un nombre que le pondrías a tu hermano. ¿Qué nombre le pondrías? Pues, Antonio. Antonio. Y dile, Antonio, soy tu hermana. Antonio, soy tu hermana. Y pido que pases al plano espiritual. Que pase al plano espiritual. Que descanses y evoluciones. Que descanses y evoluciones. Y que puedas ser algún día. Que pueda ser algún día. Nuestro ángel de la guarda. Nuestro ángel de la guarda. Así sea. Así sea. Y no te preocupes que ahora el guía espiritual de Victoria de los Ángeles y el mío tenemos su alma allí para poderle hacer esa purificación, vale, para que pase al plano espiritual, pero siempre con, vale, tu permiso, ¿sabes? Vale. Y entonces, como, vale, tú has dado el permiso, vale, y algún, no te asustes, si algún día antes de que entre en el plano espiritual viene y a lo mejor estás en la cama, estás durmiendo o cualquier cosa y se te aparece un niño que sepa y te dice gracias, que es tu hermano. Cariño, vale, que, vale, sepas que es Antonio. Vale. Muchas gracias, cariño. Gracias. Ya nos irás contando, gracias, lo bien que te va todo. Vale, gracias. Luego a la tarde os mando el WhatsApp, ¿vale? Gracias, cariño. Gracias, gracias. Namaste. Qué importante es. Bueno, maestra, ahora para todas las personas que nos están viendo, los agradecimientos es lo más importante en nuestra vida. Y sobre todo los mudras, que es entrego. Entrego. Confío. Confío. Acepto. Acepto. Y agradezco. Y agradezco. Namaste. Namaste. Mi alma, saludo a tu alma.